¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra edición de Local Noticias en esta jornada de jueves 18 de agosto del año 2016. Aquí vamos a estar, por supuesto, como todos los días, durante una hora para brindarles la información que usted necesita conocer acerca de los hechos más importantes ocurridos en la ciudad de Río Tercero y también, ¿por qué no?, alrededores. En una jornada espléndida, estamos hablando del tiempo, por supuesto, más allá de lo lindo o de lo feo que este jueves pueda deparar en lo personal en cada uno de ustedes, el clima viene de mejor en mejor, podríamos decir. Estamos en invierno, no se nota, las temperaturas son bastante elevadas. Por un lado es positivo porque nos pone con predisposición a muchas cosas que en esta época del año no están pensadas. Pero también surgen otras problemáticas, como es el tema de los incendios forestales. Hoy que estamos puntualmente en la toma de conciencia puntual de lo que es la prevención de incendios forestales, porque el efeméride así lo indica, 18 de agosto. Y también con respecto a distintas enfermedades que van apareciendo que no son propias de esta época. Algunos pólenes de algunas flores se están manifestando con más fuerza que en otra época del año, de manera prematura. Distintas cosas que vamos viviendo a causa, por supuesto, del cambio climático. Esa es la parte negativa de estar disfrutando de estas jornaditas de calorcito en medio de un invierno. Vamos con los datos puntuales de la temperatura en esta jornada de jueves. Vamos a ver cuál es la mínima y la máxima establecidas para el día de hoy. Y, por supuesto, cuando terminemos Local Noticias, también vamos a estar hablando del pronóstico extendido para las próximas jornadas. Para hoy está previsto una mínima de 5 grados y una máxima de 22 grados. La humedad relativa del ambiente es de 33%. Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, ni musculatura dura para enseñar. Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian. Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda. Muy bien, excelente versión musical para abrir la jornada informativa de este Local Noticias de día jueves. Y vamos con la lectura de los principales titulares. Encuentro de escritores reconocidos. Hoy fue lograda esta posibilidad de estos escritores jóvenes deportistas al ser nombrado de interés legislativo en el Consejo Deliberante en la sesión del día de hoy. Proyecto Libros y Pantallas, esta capacitación que se ofrece desde el área de las nuevas tecnologías. En la provincia, en Río Tercero, han concurrido 70 docentes y a través de esta capacitación hoy llegó a su fin. Avanza la autovía Río Tercero Almafuerte, ya lo habíamos comentado, aquí las imágenes acreditan que ya es un hecho en esta obra, quizás la más esperada en nuestra zona y que fue anuncio de campaña de Juan Schiaretti en diciembre del año pasado. Balance de la participación de Rocío Comba. Estuvimos conversando con Daniel Manfredi, su entrenador, acompañante permanente en la decisión de estar nuevamente y en esta posibilidad de ser olímpica en el 2016. Día de la prevención de incendios forestales. Hoy la efeméride lo indica, 18 de agosto, la toma de conciencia y todo en pos a crear una responsabilidad fundamental en la sociedad con la quema de pastizales. La Orquesta de Música Ciudadana va a actuar en Río Tercero, será este fin de semana en forma conjunta con lo que será los festejos por el Día del Niño. La información, por supuesto, va a pasar en el bloque de cultura de la jornada de hoy. Un bingo a beneficio del Arte Nuevo. Hay algunos espacios de esta institución que necesitan ser reutilizados y, bueno, para eso siempre los bingos son muy bienvenidos y el Arte Nuevo tendrá el suyo. Muy bien, de esta manera comenzamos entonces con el desarrollo de la información. Esta mañana, sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Prontamente se han resuelto algunas lecturas correspondientes a las cartas que van llegando, que son de interés general, algunas inquietudes que van manifestando a través
de lo que respecta a la nueva ordenanza de espectáculos públicos nocturna. Por lo tanto, algunos bares se van manifestando a través de distintas peticiones sobre la aclaración que van necesitando de algunos puntos y algunos ítems. Importante destacar desde América Madre, con filial en Río Tercero, la posibilidad de ser nombrados de interés legislativo lo que respecta a este proyecto, ¿no?, de jóvenes deportistas escritores. Va a ser en septiembre, así que estuvimos conversando con Daniel Manfredi acerca de esta posibilidad, porque por supuesto participa la Escuela Municipal de Atletismo en Río Tercero. América Madres hizo dos encuentros, uno con niños y otro con personas adultas, y le faltaba cubrir una franja intermedia, que eran los niños o los jóvenes entre 16, 17, 18 años, 14, 15. Y bueno, y surgió la idea de poder hacer algo en conjunto y hacer algo a través del deporte. Ese día los chicos van a llevar un trabajo, lo van a colocar ahí, para que la gente pueda ver, el que quiera leer y pueda saber algo más del deporte, del atletismo. Quiénes son los campeones argentinos, cuándo fue la primera competencia de cada una de las disciplinas, los récords argentinos, los récords sudamericanos, los récords del mundo de cada prueba, de varón y de mujeres. Y después ese día le van a entregar un diploma y van a ser reconocidos ahí por América Madre, ¿no? Una iniciativa conjunta que, bueno, que vincula esto de la escritura y también el deporte. Es una el área de la cultura, el trabajo que ellos hacen, o la entidad que hace América Madre, que es la entidad que hace, que trabaja por el bien de la paz en el mundo, junto con los chicos a través del deporte. O sea, poder mezclar una cosa con la otra y hacer una cosa en conjunto. En la sesión del Consejo Deliberante del día de hoy se aprobó por unanimidad la posibilidad de que el Ejecutivo pueda regular el control de plagas urbanas y ejercer el control sobre el expendio de zooterápicos. Esto es, que le compete al municipio la responsabilidad de no solamente controlar con qué elementos se realizan las fumigaciones en nuestra ciudad, sino también, por supuesto, aplicar las sanciones correspondientes en caso de que no fueran de uso debido. Por eso también el control lo rige sobre la venta y el expendio de zooterápicos, para ver si están autorizados los comercios y cuáles son las drogas que se están vendiendo para la aplicación, no solamente en las cuestiones foráneas y de pastizales, sino también estamos hablando de responsabilidades dentro de lo que es el uso doméstico en las casas, ¿no?, con qué se está fumigando, para evitar problemas mayores. Continuamos con la información. En este caso tiene que ver con la capacitación que van recibiendo los docentes en Río Tercero. Hoy cerraba la jornada de capacitación de más de 2 meses de duración para el nivel inicial. Y en esto respecta también la participación de docentes de la zona. Han estado presentes también desde Almafuerte, desde Tancacha, desde Hernando. Y se cumplió el cupo que la provincia tenía destinado para ofrecer esta capacitación. Ellas estuvieron en el auditorio de la cooperativa y estuvimos conversando acerca de este proyecto sobre los libros y la tecnología. Sí, bueno, el curso duró 2 meses y medio, prácticamente desde el primer encuentro. Los docentes tenían que trabajar un proyecto áulico relacionado a cuentos, donde había distintos tipos de proponer las bibliotecas que llegaron a las escuelas desde Nación, y a partir de eso hacer un trabajo con los chicos. Se capacitaron docentes de nivel inicial y docentes de jornada extendida, también tenían la posibilidad, y todo lo que es el primer ciclo de primaria. Desde mi lugar de supervisora, feliz por la participación que hemos tenido de primaria. Esto nos acerca a la articulación, a mirarnos cómo trabajamos, y realmente muy contenta con los resultados obtenidos. Vi prácticamente más de 30 trabajos. Algunos los vimos a la mitad porque ya habían sido evaluados por el equipo de profesores que venía de Córdoba. Y realmente maravillosos, porque si bien se habían tomado las mismas temáticas, por ahí el mismo cuento que había sido seleccionado por los chicos, los trabajos fueron realmente diferentes. Así que, bueno, esto nos llena de satisfacción, y sobre todo porque también demuestra de que los docentes van creciendo profesionalmente y acercándose a estas tecnologías que en algún momento tanto miedo tenían, ¿no? Yo siempre digo, lo importante es jugar, pero no los podemos alejar a los chicos del mundo tecnológico. Ellos nacieron, ¿no es cierto?, en una sociedad
donde la tecnología, la imagen es muy fuerte, y nosotros de eso la escuela tiene que ir al lado de los cambios sociales y los cambios tecnológicos con los que está viviendo. Así que feliz por el compromiso de todas estas docentes que participaron del curso, que fueron 70, y prácticamente terminaron las 70. Bueno, para nosotros que somos medios reacios a la tecnología, todos estas capacitaciones nos movilizan y nos ponen en la misma sintonía que nuestros alumnos, porque nuestros alumnos manejan teléfonos, tablets mucho mejor que nosotros. Esta capacitación nos posibilita hacer cuentos con ellos en los que ellos son partícipes, porque desde el dibujo o desde la oralidad, ellos arman su propio cuento y es algo que les fascina. Uh-huh. Y estar en contacto con las computadoras es lo que más les gusta a los chicos. O sea, es un ambiente muy rico para ellos. Sí, yo creo que lo más positivo que tiene lo del curso es esto de revalorizar y demostrar de que la literatura no está tan perdida como mucho se cree, que el uso de los libros a los niños los sigue atrapando. Muchas veces se dice que por este auge de la tecnología es como que los libros quedan en un segundo plano, y con este curso, y bueno, y con todas las situaciones que uno va mostrando en el nivel, se puede ver de que no es así. El amor por la literatura y por los libros, por los cuentos, por las narraciones, en los chicos sigue vigente, y está muy bueno, y en ellos es muy natural y de uso corriente incluirlo a las tecnologías y hacer de esto una parte fundamental en su vida, que es tener esto que siempre está a su alcance, que son las nuevas tecnologías, con la literatura, que es algo que les fascina. Sí, este curso de fotos narradas nos dio la posibilidad de unir lo que es la literatura por medio de pantallas. Fue muy interesante, los chicos estuvieron muy, muy predispuestos, y la ilusión fue también de verse ellos elaborando un cuento a través de sus imágenes y de sus relatos. Y también saber que la computadora no solamente se utiliza para jugar, también se puede usar para investigar y para realizar cuentos y alternar conocimientos y usarlo de manera propicia. Comenzaron las obras finalmente para la construcción de la autovía que unirá la ciudad de Río Tercero con la ciudad de Almafuerte. Sí, esta ruta en ambas ciudades es una posibilidad que vamos a tener de un acceso directo con esta vecina localidad, con la cual tenemos un estrecho vínculo, no solamente comercial, sino también social. Las tareas se van a desarrollar desde ambos extremos. Ya estamos visualizando lo que es el trayecto pasando Páncora aquí en la ciudad de Río Tercero, y desde el otro lado, por supuesto, hasta aproximadamente el cruce de Piedras Moras. Pese a todo esto, serán algo más de 7 kilómetros. Bueno, ya fue anunciado desde el año pasado el gobernador Juan Schiaretti en la visita a la ciudad que había realizado. Este trayecto seguramente va a tener una finalización en lo que respecta a este año. Esperemos que así sea. Este trayecto de la ruta va a permitir que la ruta provincial 6, que es la que más tránsito tiene, pueda tener la mayor agilidad vehicular que todos estamos esperando, ya que es de uso permanente la nuestra, y por supuesto que ofrezca más seguridad. También la salida a una vía con comunicación a 4 carriles, ¿no?, que se conecte con la autovía entre Córdoba y la ciudad de Río Cuarto, que es lo que se está realizando y es la obra más avanzada, quizás para nosotros los riotercerenses la más esperada sin duda. También otra posibilidad que vivimos los que habitamos en la ciudad de Río Tercero es habernos encontrado con la renovación del contrato de la empresa Cotreco con el municipio, que es la que realiza la recolección de residuos en nuestra ciudad y también el barrido de las calles. Esto fue directamente sin necesidad de ser aprobado con el Consejo Deliberante, porque en el 2012 ya esto estaba estipulado en la primera parte del contrato que se había realizado. Se licitó, se adjudicó a Cotreco, el precio inicial en aquella época era de 1.440.000 pesos por mes. Hoy estamos hablando de un contrato de 4 millones de pesos, que es lo que le cuesta al municipio y a la ciudad de Río Tercero. Por lo tanto, los reclamos existentes con respecto a la necesidad de una mejora en cuanto al barrido de las calles, es importante destacar que estamos a la orden del día y en la posibilidad de los reclamos, ya que se ha renovado sin la necesidad, porque esta prórroga no necesitaba ser autorizada por el Consejo Deliberante, porque el contrato avalado por los ediles aquella vez
inicialmente contempló ya la posibilidad de la prórroga automática si no se modificaba el servicio. En la época de campaña, antes que saliera electo el actual intendente, reelecto el actual intendente Alberto Martino, los bloques opositores habían ofrecido la posibilidad de otros modos de recolección de residuos en nuestra ciudad, hecho que fue totalmente descartado por la actual gestión. Por lo tanto, se renovó de forma automática por 4 años más y el monto es de 4 millones. Y tiene la posibilidad de ser renovado cuando los gastos superen un 5%. Automáticamente se renueva el monto del contrato. Con esta información proponemos hacer la primera pausa en Local Noticias. Por supuesto, luego volvemos para darles más información. Solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Prevenir es salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. Tras la participación de Rocío Comba en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, esta semana, el día lunes, fue el día del lanzamiento de disco. Si bien no ha llegado a la marca que se esperaba para luego pasar a finales, ha hecho la marca menor a lo que ya habría estado estipulado como su marca personal luego de haber estado participando ya en Brasil, en Belém, y allí había determinado esta posibilidad y se convirtió en una jugadora olímpica. Por eso estuvo representándonos también en Río de Janeiro este año. Quien la prepara desde siempre, Daniel Manfredi, su entrenador, hoy estuvo dialogando con Local Noticias haciendo un resumen de lo que ha sido esta participación en los Olímpicos en Río de Janeiro. Volvimos bien, o sea, estamos tranquilos, creemos que el trabajo que hicimos fue bueno. No se tradujo en los resultados. En este nivel de competencia es éxito o fracaso. No hay, o sea, no se pueden buscar excusas. Hay otra atleta, una americana, que este año tiró 65 metros y es un poquito más alta que Rocío y más grande, y tiró 46, tiró 10 metros menos que Rocío. Pero bueno, no son excusas, no se pueden buscar excusas. Hay que estar preparado física y mentalmente para resolver en ese momento lo que vos hiciste durante 4 años, y a veces hay días en donde los atletas no están preparados o no
o no están con el día donde necesitaban estar al 100% mentalmente para poder resolver esa situación. Pasó en un montón de casos, ¿no? Pasó, a ver, la cubana que gana la Serie Rocío con la mejor marca de la jornada de clasificación, en su primer intento, al otro día con el piso seco tiró 3 nulos y no entró a la final. O sea, bueno, son seres humanos. Hay una diferencia que en nuestro país tenés que sacar una medalla para que te reconozcan, y en otros países el fracaso es de una competencia y no de todo el trabajo de 4 años. Por eso se habla de que hay fracaso, pero es el de una competencia que no salió y bueno. Pero bueno, se cerró un ciclo deportivo demasiado importante para el atletismo de nuestra ciudad y para ella y para mí. Fueron 12 años de competir en el máximo nivel internacional, rankeada desde el año 2006, 10 años en el ranking del mundo. Y bueno, hay que, creo que los atletas tienen una etapa, una vida útil, y a partir de ahora vendrán otras cosas. Veremos el año que viene, encararemos quizás posiblemente lo que sea, nos quedaría algo por ganar un campeonato sudamericano de adultos. Y bueno, quizás la preparación sea para eso y no para el alto rendimiento. Y y si saliera una buena marca, ganando el campeonato de área, tenés la posibilidad de ir al campeonato del mundo. Y ahí se cerraría su carrera deportiva. Pero está cerrado la carrera deportiva del alto rendimiento. O sea, entrenar para un campeonato sudamericano no es que hay que hacer las cosas a medias ni menos que lo que se hace, pero en otro ritmo y con otros tiempos, ¿no? No es lo mismo entrenar para un juego olímpico que para un campeonato sudamericano. ¿Se toman un descanso ahora, entrenador y alumna también? No, ya fui al polio esta mañana a entrenar. Hay otros chicos que van a competir el fin de semana en el campeonato provincial de U16. Y hay 4 que el próximo fin de semana van a viajar el 28 y el 29 al campeonato nacional U23, que es evaluativo para el campeonato sudamericano, donde tenemos 2 atletas, 3 en el preequipo nacional, que podrían tener la posibilidad de estar en el equipo argentino para ir al sudamericano. Y bueno, y después el jueves de la semana que viene, o el miércoles de la semana que viene, tenemos el torneo regional de intercolegiales en Córdoba, en el Kempe, y a la otra semana hay otro torneo intercolegial. Bueno, no sé, hay mucho trabajo. Mucho trabajo como corresponde y como es digno de estos deportistas, que más que una medalla, más que el ímpetu que le tienen que poner, es siempre la idea fija en el medio de su corazón, ¿no? Lo que los ha hecho llegar al lugar donde han llegado. Más que motivación y más que el acompañamiento de Daniel Manfredi para con Rocío Comba, agradecimientos también como Río Tercerenses por la persona, por lo que significa también para todos nosotros. Pasamos a otro tema, tiene que ver con la toma de conciencia. Este año, más que nunca, porque venimos con la posibilidad de prevenir. Estamos hablando de los incendios forestales. Sabemos que comenzó la temporada por una cuestión climatológica, podríamos decir, se unen varios factores y esto hace que sea posible, lamentablemente, la pérdida de muchas hectáreas con respecto a la quema de pastizales y lo que se pierde en flora y fauna en nuestro mundo, en nuestro planeta, y estamos hablando puntualmente también de Río Tercero. Pero también está la quema intencional de pastizales y esto está penado por la ley. Estuvimos en diálogo hoy, en el día de la toma de conciencia para prevenir los incendios forestales, con Miguel Canuto, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios en Río Tercero. Nos tiene muy preocupados y ocupados porque, bueno, en esta época donde predominan los vientos, donde las heladas ya han pasado y los pastizales están secos, están viendo temperaturas elevadas, esto hace a que baje la humedad y, bueno, sea un combo perfecto y propicio para que tengamos este tipo de siniestros, donde, bueno, por ahí esa especie de pastizales que nosotros salimos a menudo
cuando digo a menudo te diría que hasta 4 o 5 veces por día está saliendo bomberos para este tipo de situaciones. Esto puede generar riesgos superiores, ¿no? Como nos ha pasado, que estén cerca de alguna casa, de algún hogar. Por ahí hay casas que son prefabricadas, estos son materiales combustibles muy propensos también a que tomen fuego. Esto hace a que tengamos que salir en forma rápida, generando siempre un riesgo con nuestros camiones en la calle. Así que bueno, aprovechando este día a concientizar y a tener mucho cuidado justamente la gente con este tipo de quemas, ¿no? Es común que la gente queme los pastos como una forma de limpiar los terrenos, pero luego se les va de las manos y esto es lo que concretamente después solicitan la presencia de bomberos. Sí, así es. Por ahí, acá tenemos dos tipos, digo yo, nosotros lo calificamos. Está quien prende intencionalmente por hacer un daño y está quien lo hace por ahí justamente para limpiar sus terrenos. Esto genera roedores, entonces lo más fácil por ahí es juntar ramas, ya que tienen los pastizales secos, y hacer estas quemas. Estas quemas por ahí, aunque ellos consideren que son controladas, terminan siendo descontroladas luego, porque si esto genera un viento o por ahí lo prenden a la tardecita, en horas de la tarde, eso está toda la noche las brasas prendidas en lugares así, en sectores donde puede haber muchos pastizales o muchas ramas. Al otro día se genera el viento, donde empieza a calentar el sol, y esto empieza a generar un descontrol donde termina, bueno, en situaciones realmente críticas, ¿no? Con respecto a la intencionalidad, y esto es lo que más nos preocupa, y hablemos de esto, ¿puede bomberos hacer gestiones concretas con respecto a denuncias? Porque me imagino que el cuerpo de bomberos se da cuenta cuando algo es intencional o cuando algo fue, lamentablemente, por casos fortuitos de la naturaleza. El día martes, casualmente, nosotros, Cuerpo Activo, se reúne con Comisión Directiva. Este día martes pasado, yo presenté esta problemática porque, bueno, esto incide mucho desgaste al cuerpo activo por tantas salidas, no solo el desgaste, sino también lo económico, lo que hace a lo económico, mover estos camiones de gran porte, puesto el riesgo en la calle. Entonces planteé esta problemática a Comisión Directiva, se resolvió entre todos sus miembros, de que cada vez que Cuerpo Activo pueda determinar que pueda ser intencional, que nosotros consideremos que un siniestro puede ser intencional, por reiteradas oportunidades o porque por ahí se puede dar, que eso nosotros lo percibimos, que en un mismo sector son distintos focos, que esto se sabe que es realmente hay una intención de por medio, se van a formular las denuncias correspondientes a la comisaría local. Es la única manera de poder frenar, es la única manera de poder concientizar, porque realmente tenemos miedo que este tipo de quemas y este tipo que parece nomás que prendiera un sitio baldío y que fuera algo sencillo, tenemos miedo que esto termine realmente en llevándose vidas, ¿no? También frente a esta posibilidad nos preguntábamos, ¿no?, ¿con qué equipamiento cuenta el cuartel de bomberos voluntarios de Río Tercero para hacerle frente no a los incendios estructurales de casas, de domicilios o de edificios, sino que estamos hablando propiamente de los incendios forestales? Cuenta con un equipo de incendios, justamente son para incendios forestales. Son unidades livianas con un equipo de extinción para este tipo de siniestros. Después también están los camiones de gran porte, que en muchas oportunidades los tenemos que usar porque estos pequeños incendios terminan transformándose en grandes incendios. Tenemos que salir con vehículos de gran porte. Después tenemos lo que es las mochilas, que eso es un elemento que lo lleva en el hombro cada uno de los bomberos, porque hay lugares que no se puede acceder en móviles. Por lo tanto, tiene que ir el bombero con una mochila con 20 litros de agua y caminar. Esto se hace caminando. Los chicotes, que comúnmente se llaman también, porque es la única manera, es pegarle ni más ni menos como si fuera una fusta, para poder de alguna manera aplacar el fuego y luego rociarlos con agua. Tenemos equipos autónomos también, hay veces que es necesario ponerse un equipo de respiración autónoma, son tubos con aire comprimido, para que, bueno, es la única manera que el bombero pueda respirar ante este tipo de situaciones, ante el humo. Y bueno, son variados, lo van a ver en las imágenes, pero toda esta puesta en escena realmente genera un gasto importante para la institución y sobre todo un desgaste físico
bastante, creo que grande para lo que hace a nuestros bomberos, ¿no? Y también disponibles para incendios forestales en lo que es la zona y la provincia siempre. Siempre disponibles, tenemos un camión también con 30.000 litros de agua dispuestos para la provincia, lo hemos usado en varias oportunidades, pero bueno, esperemos que este año ante la concientización y ante el pedido y el ruego, que la gente verdaderamente tenga cuidado en este tipo de situaciones porque hemos tenido años anteriores problemas realmente serios. También, por supuesto, en esta efeméride y durante todo este tiempo que se denomina como la apertura, lamentablemente, de lo que son los incendios forestales en cuanto al clima, también ha hecho una fuerte campaña de concientización para prevenir y evitar los incendios forestales. Nosotros desde Local Noticias adherimos a esta posibilidad de poder llevarles a ustedes las imágenes que el gobierno de la provincia de Córdoba está difundiendo como campaña de prevención. Muy bien, esta es la campaña que la provincia de Córdoba entonces ha puesto a disposición de los medios audiovisuales para que podamos tomar conciencia entre todos, y nos pareció muy positivo la imagen y rescatar, y que quede por supuesto a manera de criterio personal la reflexión que le merece haber visto estas imágenes bastante impactante, más que nada cuando se trata de la actuación de los niños, ¿no? En un papel preponderante como es la representación permanente y gráfica de lo que significa esta posibilidad de incendio forestal en grandes zonas, pero también llevado a lo propio, a lo que significa nuestra propia ciudad de Río Tercero con las ciudades que colindan en esta región. Vamos a ofrecer ahora la posibilidad de contarles que Rotaract ha hecho una invitación puntual y concreta. Recuerdan, estuvimos haciendo la nota con Gonzalo Delgado, presidente de Rotaract, para poder llevar a cabo esta campaña, ¿no? Tejiendo puentes, tendiendo puentes, realizando puentes entre todos nosotros. Se trata de poder unir los distintos sectores etarios de la ciudad a través de esta posibilidad. A formar parte entonces de el primer proyecto que ya tuvo otras ediciones y que ha sido todo un éxito. Entonces se vuelve a poner en marcha Tendiendo Puentes, así se llama. Los viernes, cada 15 días, van a visitar a los miembros del hogar geriátrico Elisa, así que sumate a compartir una tarde diferente. Es la invitación que te hacen desde Rotaract, llena de historias, de alegría, poder compartir con los abuelos allí. Y todos pueden participar, no hay límites de edad. Quizás en una familia, una mamá con una hija, que tengan tiempo disponible para poder ofrecer. Y las vías de contacto, como siempre, las de Rotaract,
poder tener la posibilidad de tener a mano esta iniciativa que ellos han lanzado nuevamente en la ciudad de Río Tercero y ser partícipes como ciudadanos uniéndonos a esto que ya fue gestado por ellos. Solamente nos tenemos que unir a la posibilidad de visitar a los abuelos del hogar los viernes cada 15 días. Con esta información proponemos hacer nuevamente la pausa aquí en Local Noticias. Ya venimos con más noticias. Continuamos con la información en Local Noticias. Tenemos bloque de cultura también hoy con Sole Quiroga. ¿Cómo estás? Muy bien. Bloque de cine y cine del recuerdo vamos a ir. Vamos a combinar los recuerdos, lo que se está estrenando hoy, en este día de agosto, en todo el mundo, en Argentina en realidad. Ya en Suiza fue estrenada. Ah, ya dijiste casi todo. Ya dije todo. Ya yo dije que todo. Recién cuando estaban editando, digo, no te vas a largar a llorar, claro. Me decían. No, por favor, acá hay varios hermoso. Que recuerdan esa época de niños, de ser niños y ver lo que vamos a recordar en este momento, porque hoy se estrena Heidi. Heidi en una versión de película, en una versión suiza, con los Alpes suizos, con todo lo que venía esa historia. Pero nosotros queremos contarles que esta serie de los años 70, este dibujito animado tan lindo, ¿quién se acuerda, quién no se acuerda y quién no se olvidó realmente de este abuelito dime tú, de estas imágenes que vamos a compartir con ustedes a continuación, que nos recuerdan esta música, esta niña? De condición más humilde, que deciden sus padres llevarla a vivir con su abuelo a los Alpes suizos, allí en la montaña, la nieve, las cabras, las historias, su amigo Pedro, el desafío de ir a vivir a la casa de su amiga Clarita con todo lo que eso implicaba. Bueno, toda la historia de Heidi, una serie que perduró en el tiempo. Abuelita, nunca yo te... Todos recordamos y nos emocionamos con estas historias, ¿sí? El recuerdo de volver de la escuela, tomar la leche y ver Heidi, nadie se olvida. Y vamos a tener la posibilidad de verla en el cine, porque han elegido hacer esta versión, esta serie que tuvo múltiples facetas y múltiples formatos, fue llevada a musical, a teatro, a títeres,
a todos los idiomas, a todos los países, y esta posibilidad que tenemos desde hoy de verla en Argentina en película. Heidi se estrena con los paisajes verdaderos, con la cabaña del abuelo también verdadera, con su amiga Clara, con su amigo Pedro, con todos los integrantes de esta linda historia. Hola, yo soy Heidi. Hoy lleva contigo la pequeña de los Alpes. Jamás ha estado en una montaña. ¿Y tú cómo te llamas? Pedro. ¿Me enseñas a hacer una fogata? Qué lindo. Una pequeña niña. Buenos días, cabras. Con un gran corazón. En busca de su verdadero y genuino hogar. Buenas noches, abuelo. Descansa, Heidi. Heidi. ¿No te gustaría vivir en una casa fina, hermosa y grande? Soy Clara. ¿Dónde está Heidi? La sopa se come con cuchara. Dejamos entrar a esta casa a una completa salvaje, a una criatura sin educación. Vienes desde lejos. Debe ser muy diferente. Abuelo. Enamórate de una historia sin igual. Clara está más feliz que nunca, como nunca antes la habías visto. ¡Abuelito! Heidi. La famosa niña de los Alpes vuelve a la pantalla, en este caso a la pantalla grande, y con todos estos valores que tienen que ver con los vínculos, con los amigos, con la amiga que sufre una discapacidad, con el abuelo. Todos los vínculos se van tejiendo en una hermosa historia que nos presenta en este caso el cine suizo, y hoy podemos verla también en Río Tercero desde hoy jueves, el día del estreno en Argentina. Y vamos a irnos al cine francés un ratito nada más, porque el ciclo de cine de la biblioteca, hoy todo cine internacional tenemos para presentarles, va a estar proyectando esta noche Dios mío, ¿qué hemos hecho? Una historia francesa exactamente, que cuenta estos problemas que se dan entre las familias, entre las religiones, un matrimonio católico ortodoxo que tiene 4 hijas mujeres y que ninguna de las 4 ha podido consolidar su familia con una persona de la misma religión, y todos los que le presenta a estos padres tan esquemáticos, tan estructurados en sus pensamientos, que la hija menor es la última, la que tiene las esperanzas puestas para que finalmente puedan celebrar un matrimonio por Iglesia Católica. Con mucho humor al estilo de 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes, al estilo de esa película llega hoy Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?, en el ciclo de cine francés de la biblioteca. Y algo de música también tenemos en este bloque de cultura, porque el próximo domingo va a venir un show de lujo a Río Tercero, la posibilidad de ir a ver y a escuchar la orquesta ciudadana, de música ciudadana de la provincia de Córdoba, que se va a estar presentando en el Cine Teatro Real Cooperativa. La gestión la ha realizado la Secretaría de Cultura de la mano de Orly Branca, y obviamente lo destacado de este espectáculo y la alegría que tenemos los riotercerenses es que va a estar entre nosotros Pablo Jaurena, ya que integra esta orquesta, este músico eximio de Río Tercero que ha volado ya hasta China, es director de la orquesta de tango en Medellín, es integrante del trío MJC y tantas habilidades más que podemos nombrar de este artista local. Él en la orquesta toca el bandoneón, le pone vida a ese instrumento que tantas alegrías le ha dado y le ha permitido estar en tantos escenarios. El próximo domingo a las 19 horas, con entrada libre y gratuita, conversábamos esto con Orly Branca. Bueno, Orly, con la llegada de un nuevo elenco a la ciudad, y en este caso un elenco que tiene un riotercerense en su rol principal. Ni más ni menos, sí. Bueno, la llegada de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, un elenco estable de la provincia, de jerarquía, de excelencia, con la sumatoria y el plus de tener el riotercerense Pablo Jaurena, ya músico internacional, destacado internacionalmente. Así que bueno, va a ser un placer realmente recibir a la orquesta y recibirlo a Pablo, ¿no? Si bien Pablo no va a ser
la primera vez que va a actuar en Río Tercero. De hecho, ya lo hizo en alguna oportunidad con esta orquesta, con este elenco. También lo ha hecho con el trío MJC. Bueno, y es una personalidad cultural indiscutida ya a esta altura del partido, ¿no? Haber actuado en China prácticamente un mes, habiéndole asegurado para el año siguiente volver a estar en ese país asiático, director de la Orquesta de Tango de Medellín en Colombia, integrante del trío MJC, bandoneonista de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana. Bueno, yo no sé cuál será el techo de Pablo Jaurena, pero me parece que está tocando el cielo con las manos, ¿no? ¿Se le va a hacer algún reconocimiento de algún tipo a él, como se le hace a otros que vienen a visitar la ciudad o a los deportistas en tantos casos? Bueno, yo la verdad lo subiría al camión de los bomberos, ¿no? En realidad, así como suben a los deportistas, podríamos subir un poco a los artistas también. Ah, bueno, algún reconocimiento va a haber para Pablo, seguramente, sí, seguramente. No quiero adelantar demasiado porque si no, no tiene sentido, ¿no? Pero sí, bueno, algo de reconocimiento Pablo va a haber y para la orquesta también, obviamente, ¿no? La cita es el próximo domingo. El próximo domingo a la hora 19 en el Teatro Real Cooperativo, con entrada libre y gratuita. La gente con paciencia, vayan tranquilos, que va a haber lugar, pueden entrar. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a la legisladora María Laura Labat, que fue la que gestionó el transporte para que la orquesta pudiera estar presente en nuestra ciudad, ya que cuando fue lo de la banda sinfónica, eso vino todo el paquete completo, con el transporte incluido, pero habida cuenta de la situación económica de la provincia, de la nación, que todavía están buscando estabilidad, hoy queremos tener un elenco estable provincial, necesitamos hacernos cargo del transporte. Bueno, María Laura Labat gestionó eso y bueno, también le agradezco muchísimo porque por ese motivo vamos a tener también la orquesta en nuestra ciudad, ¿no? Ahí está la propuesta entonces para el domingo, Flavia, ya agendado todo lo que hay el fin de semana, que es muy lindo, Día del Niño también de por medio, así que la Orquesta Ciudadana es un evento que no hay que perdérselo, así que todos presentes allí vamos a estar. Además subestimamos a veces algunas oportunidades de participar lo que respecta a orquestas, y ya las otras manifestaciones cuando han estado orquestas en la ciudad nos han dejado boquiabierto, porque claro, quizás un estilo que no lo tenemos tan asumido nosotros, claro, para poder incorporarlo, y cuando vamos a una, después decimos, bueno, viene la orquesta, ya sabemos que es algo hermoso para disfrutarlo. Y también en familia, en este caso. Bueno, gracias Sole por la información cultural. Hasta otro momento. Continuamos en Local Noticias. El Arte Nuevo va a tener su bingo, porque hay algunos espacios de esta institución educativa en nuestra ciudad que tienen orientación exclusiva hacia la música, que deben ser refuncionalizados. Así que estuvimos conversando con una docente para darnos detalles de cómo se va a llevar a cabo y cómo podemos nosotros participar. Bueno, les contamos que el sábado 20, en la salita de Barrio Norte, los esperamos a todos para que vayan al bingo de Arte Nuevo. Es a las 15 horas, pero los esperamos un ratito antes para que puedan encontrar su lugar y para que puedan controlar si están los bingos pagos y todo, así que esperamos que vayan un ratito antes. Bueno, el bingo que se estuvo vendiendo acá en la escuela tiene tres premios que son en dinero. El primer premio es de 3.000 pesos, el segundo es de 2.000 pesos y el tercero es de 1.000 pesos. Así, y después, bueno, allá también se van a vender otros bingos que tienen muchos premios lindos que nos donaron muchas empresas de acá de la escuela, o sea, papás. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Lucy, ¿cómo surgió la idea de realizar este bingo? ¿Cómo lo fueron organizando? Bueno, en realidad es una idea que surge de los papás. Así que es muy valorable ese gesto porque, bueno, los maestros estamos trabajando para refuncionalizar los espacios de la escuela y darle mayor oportunidades a nuestros alumnos. Así que inmediatamente los papás se activaron y nos ayudaron a organizar esto. Que tener en cuenta que también contamos con el apoyo de la lotería, es un bingo que lo hemos hecho, nos hemos asesorado para que sea todo legal y que, bueno, sea una tarde hermosa, una jornada más allá del juego, y que nosotros queremos recaudar algún fondo. Lo importante también es que sea un momento de encuentro, que las familias puedan tomar unos mates, va a haber cosas ricas en el buffet, así que bueno, esperamos que sea una propuesta divertida para todas las familias de Arte Nuevo y toda la gente que se quiera llegar, van a ser bienvenidos.
¿La gente puede venir a buscar los cartones acá todavía a la escuela o directamente el sábado? Directamente el sábado, por eso Jime recomendaba que llegaran un rato antes, así lo organizamos bien y podemos comenzar en el horario que hemos planificado. ¿La actividad tendrá una duración de cuánto más o menos? Y más o menos, y se calculan 2 horas porque va, primero son los bingos chicos que se van a vender ahí y después está el bingo grande que es el que se vendió acá en la escuela, que también se va a poder adquirir cartones ahí en ese día del bingo. Así que 2 horas más o menos. Y toda la gente que participe ya con el solo hecho de ingresar al salón va a contar con un número que es un regalo por algunos sorteos sorpresas. Así que bueno, va a ser una tarde amena y llena de premios y cosas ricas para compartir. Así que los esperamos a todos, 15 horas en el salón de Barrio Norte. Muy bien, última pausa en Local Noticias en la edición de hoy. Luego venimos con el cierre de esta jornada y la información de servicio, por supuesto. Ciclo, una nueva ilusión, una nueva esperanza en este, en el canal de la cooperativa, la posibilidad de desarrollar y comentar el material informativo deportivo que generan nuestros excelentes deportistas. El próximo jueves por la noche en el canal de la cooperativa. Hacer magia con las manos y el corazón. Dar vida a objetos inanimados. Jugar con los materiales para que digan un cuento. Tienen que ver un poco también con lo que uno hace y con lo que uno busca hacer. Salimos una vez más al encuentro con el otro. A mirarnos y reconocernos en ese que camina a nuestro lado. En esos ciudadanos que transitan las calles, las vidas, con sus alegrías y sus penas. Muy bien, de esta manera vamos buscando el punto final de la edición de hoy de Local Noticias con la información de servicio, por supuesto que siempre le damos al cierre de cada una de las jornadas. Tiene que ver con la cotización de la moneda extranjera. Vamos a ver a cuánto cerró el dólar y el euro para todos los que están esperando, por supuesto, las cotizaciones y también la información que nos llega desde la Bolsa de Comercio de Rosario con respecto a los cereales. El dólar cerró para la compra 14 pesos con 60 centavos y para la venta 15 pesos. El euro 16,50 para la compra, 17,50 para la venta. También la Bolsa de Comercio de Rosario, como cada día, nos ofrece su cierre. En este caso, nosotros tomamos siempre el cierre matutino de cada jornada. El trigo cerró en 2.200 pesos la tonelada, el maíz 2.350 pesos la tonelada, la soja 4.220 pesos la tonelada y el sorgo 2.150 pesos la tonelada. ¿Y el tiempo? ¿Qué va a pasar con la temperatura? También le ofrecemos la información de servicio con respecto al clima en la ciudad de Río Tercero. Hoy la mínima fue y será y está establecida que así sea en 5 grados, la máxima 22 grados. Para mañana viernes, buen tiempo, nublado, 5 grados la mínima, 18 grados la máxima.
Para el sábado también, buen tiempo, baja la temperatura, bastante baja con respecto a esta jornada. 2 grados la mínima, 15 grados la máxima. Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey, con un jacuzzi lleno de agua Evian. Pero tengo una chocita en la playa, pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu Muy bien, y con esta excelente cortina musical nos vamos despidiendo. Un tema que pegó desde tempranito aquí en el equipo de Local Noticias, lo hemos sostenido, lo hemos mantenido y con esto nos despedimos. Mañana seguramente a las 13 aquí estaremos para encontrarnos nuevamente con la posibilidad de ofrecerles a ustedes la información local, lo que ocurre en nuestra ciudad en esto que es Local Noticias. Buena jornada, hasta mañana. El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance. El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma, como el que tú acabas de marcar. Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras si no hay corazón. El silencio vale más que un grito, cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro, y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú. Chayanne baila bien bonito, Fonsi canta finadito, Juanes los Grammy latinos, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah.